¿Dónde es el señor? Buenas tardes. Venecia. Venecia, oh, Italia, claro, Venecia, Venecia, adora la muchiquecha. Bien, ¿y las niñas? Ah, siguiente padrón, claro. Oye, vamos a tirar una cancioncita para las niñas, vamos, una ahí. Sí. Tanto, caballero, esto es demasiado para tres días. No se hable más, todo el mundo en talla. Sí, sí. Vamos, caballero. Grabando. Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio. Y el tráfico de habanos. Entre la calle y el ron se vive un poco agitado. Voy pedaleando en el tiempo hacia adelante, pero vuelvo al pasado. Siempre al mismo lado. Luchando, mi amor, luchando. ¿Sabes, mami? La vida está un poco dura aquí, no es nada extraño. A la una. Me voy buscando mi suerte, buscando el pan con mis manos. Falta el dinero, mi negro, el rock and roll está muy caro. El rock and roll está muy caro. Luchando, mi amor, luchando. ¿Hola? ¿Qué pasó, mijito? ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué pasó, Lucio? Abuela, tenemos que repetir. Mira, ¿qué pasó? Un problema con la computadora esa. ¡Ay, sea carajo! Bueno, dale, dale. Ah, y dile al de la batería, el pelú ese, que no se acelere. Está bien, yo se lo digo, pero tú no me hagas las pausas tan largas, ¿ok? ¿Cómo, pero? ¿Tú me vas a enseñar a mí a cantar ahora? Eso, María, el problema ya está, es... bueno, ya de bobería, ¿eh? Vamos a grabar. Ah, oye, toma, lléname eso. No, abuela, no. Nene. Que me levanto y me voy. Y apúrense, que no quiero perderme la novela. Dile a Soledad, te enferma el alma.
si en invierno llega tu venta. Arriba, muchachita, que llegaron los Reyes Magos. Al fin llegaron. La langosta del otro día no estaba fresca, papi. ¿Cómo tú vas a decir nosotros? Si tú sabes que nosotros te queremos, muchacha. Ven, ven. Todo de primerísima calidad. ¿Cuánto? 100 baritos puede ser para ti. ¿100? 95. Tampoco. Oye, 90 y no bajo más. No, esta. Esta es la foto del cartel. Me cuadra, pero me cuadra un montón. En París te puedes ganar la vida como modelo. ¿Invitas a los dos? No, compañero. ¿De ti? Sí me puedo acercar. De los dos, imposible. Toma, no te puedo prestar más. Oh, gracias, nené. Con esto es suficiente, neta. ¿Volverás pronto? No creo. Cuba no es el único país del mundo. Sí, pero es donde mejor te lo has pasado. Si la soledad te enferma el alma, adiós, mon amor. ¡Pour la France! Y por Valérie, la portadora de nuestras esperanzas. Cagan. ¿Qué te parece? Y... por fin, ya era hora. ¿Quieres escucharla? Ahora no puedo, estoy loca para acostarme. Mañana la escucho con los niños. Bueno, ahí la tiene. Un amigo nos los va a mover por Francia. A ver si esta vez te sirve de algo. ¿Y esto? Carlito te escribió una canción y Lucy te hizo ese dibujito. Ella no quería quedarse atrás. Rap del rolo ratero. El rolo ratero roba ron en el bodegón. Quiere que tú le hagas el background y que se la dejes cantar contigo en el concierto. Dejé la universidad. Mi primo me consiguió una baja por depresión. Te lo digo por si llaman por teléfono o si te encuentras con alguien del departamento por ahí. ¿Y eso cuándo lo decidiste? ¿Me habías dicho nada? ¿Lo has pensado bien? Voy a dedicarme por entero a la artesanía. El dinero que manda mi madre no alcanza. ¿Y te gusta dar clase? Si tú cumplieras con tu parte, a lo mejor yo no tendría que dejar la universidad. Vamos a dejarlo. Que no le quiero dar más vueltas al asunto. La decisión está tomada. ¿Encontraste para dónde irte? Con el lío de la maqueta no me ha dado tiempo. Siempre tienes una excusa. Por unos días no va a pasar nada, ¿no? Sí que va a pasar si no te vas pronto. Por favor, apaga la luz o vete a la terraza. Quiero dormir. Y báñate, que apestas a perfume francés. En este teatro como niño de los recados. Me pasé a portero, acomodador. Y después del triunfo de la revolución, pues me hicieron director. ¿Qué carajo iba yo a saber que iba a dirigir un teatro? Pues tuve que aprender y aprendí. Por aquí han pasado las principales figuras de Cuba. Sí, mi abuela debutó aquí con 16 años. Luz María Ferrer. Entonces fue ella quien le avisó a usted. Sí, y me dijo que eran buenos músicos, que querían hacer su concierto de debut y que querían una ayudita. René, cuando hablamos por teléfono, usted nos dijo que pondrían el equipo de sonido, que Cultura se los iba a prestar. Bueno, de eso precisamente quería hablarles. Nos han denegado el sonido. Dicen que esta actividad no es de interés popular. Ay,
¿Qué cojones saben ellos? Disculpa, compañera. Despreocúpate, hijo, que yo pienso igual que tú. ¿Y usted qué les dijo, René? Que el concierto va. De eso me encargo yo. René, sin potencia no hay concierto. Mira, Julio, nuestro técnico, nos ha arreglado el equipo. Y nos prestaron dos micrófonos. ¿Quieren probarlo? Gracias, René, de verdad, pero nos hace falta un buen equipo. Este concierto es muy importante para nosotros. Con la sala llena, la potencia siempre es poca. ¿Creen que se llenará? Bueno, eso esperamos. No somos muy conocidos, pero tenemos nuestro público. Oye, sería lindo verlo lleno, aunque sea por última vez. ¿Por qué por última vez? Los arquitectos de la ciudad quieren cerrarlo. Tienen miedo de que se nos venga abajo. Bueno, síganme. Aquí pueden ensayar hasta el día del concierto. Digo, ¿no tienen algo mejor? No, ni mejor ni peor. Simplemente no tenemos. Pues nos busquen otro sitio. Yo les arreglo y les limpio todo esto y verán qué bien se van a sentir. ¿Qué tú crees? No tenemos un kilo, Cere. ¿De dónde vamos a sacar dinero para el equipo? ¿Inventaremos algo? Cuando las turbulencias sonoras llegan a nuestra isla, siempre hay gente con talento que sabe convertirlas en brisas acústicas con sabor caribeño. Por eso te propongo que ahora escuches un track de X Alfonso y ya me contarás. Pórtate bien y si puedes ser feliz hoy, ¿por qué dejarlo para mañana? ¡Robert! ¡Oye! Próximo mes, sábado 28, nuestro gran concierto y, por supuesto, la presentación es tuya. Bueno, tremendo, ¿no, caballero? Y nos tienes que tirar un cabo con la promoción. Dejen eso de mi parte. Vamos a conseguir que toda La Habana se entere. Eso es lo mío, la maqueta, ¿no? Está calientica. ¿Qué? Acuérdate que mañana vamos a grabar los programas de la semana que viene, que esto es complicado. Chao, mamita. Rubén, Habaneando, el segundo tema de ahí va a pegar. ¿Dónde lo vas a poner? No, tú sabes cómo es la jugada. Yo no decido lo que se pone. ¡Ah, pinga, Robert! No, ustedes pueden andar por la libre, pero yo no me la puedo jugar. Esto es lo único que yo tengo, ¿no? Ah, sí, compadre. Vaya, toma, un regalo. Caballero, me van a complicar, me van a complicar. Bueno, deja ver qué puedo hacer. Nos vemos, que estoy apurado. Ah, espera. Hay una bola ahí de que hay unos productores españoles buscando músicos cubanos. Nah, esos son bolas. Chingue de la gente. Interesante, Robert, si le has pedido las maquetas a todos los músicos. ¿Estás haciendo el cabrón? No, tranquilo, compadre, es una sorpresa que le tengo preparada. Bueno, ¿te vas a soltarla? Nada, el proyecto está esbozado, pero tengo... Los españoles llegaron. Están esperando abajo. ¿Tú ves? La sorpresa llegó. Y mira, esto llegó en el momento justo. Señores, me disculpan, pero me tengo que ir porque me están esperando. Chao. Robert, no será otro fantasmón, Robert, hacer. Fantasmón, no toma mierda. Esa tipa tiene un currículum que te caga. Los discos de los grupos de Roma es importante, de España, en los 90 los produjo ella. Su disquera es pequeña, pero tienen un grupo mediático importantísimo atrás, con tremenda pegada en Estados Unidos. ¿Y dónde los conociste? Bueno, ella la conocí en el Cubadisco del año pasado. Le hablé de hacer un proyecto con un grupo más underground. ¡Oye, nosotros, compadre! Bueno, pensamos grabar un disco, hacer una gira por España. Sí, tiene que presentármela, que yo no quiero que me descubran a los 90 años. Robert, esa gente de conocerla, pero ya. Tranquilo, tranquilo, calma, sin apuro, que este es mi negocio y no quiero que nadie se meta. ¿Por qué tú dices eso, Robert? No, porque los conozco. Vale, ten confianza. No, yo no confío en nadie. Aquí todo el mundo viene, Robert, tira un clavo, Robert, y después la gente monta su negocio y Robert se jode. Esto es lo mío y no voy a dejar que me lo jodan. No, tranquilo, me que no hay problema. Coño, pasa, Mano, la pinga. El director, ya me extrañaba a mí que el tipo no apareciera. El tipo se la huele. ¿Presentarnos la otra? Sí. No, que tenemos una reunión importantísima ahora. No. Ah, mira, por la tarde hay un cóctel ahí en el Instituto de la Música. Vayan, que es una oportunidad buena para que los conozcan. Ah, oh, usted es tipo, man. Espectacular. Me voy a jugar esa carta por ustedes, pero cuidadito con joderla, ¿ok? Ok. Y ahora piérdanse, que a mi jefe no le gustan los pelus. A mí tu jefe. Ah, este para el carajo. Dame un cigarro, por favor. Dame un cigarro. Dame un cigarro. La EA sonreído. Hacer, la verdad que con tu cara y mi pinga usted sería el rey de La Habana. Compadre, no seas grosero, tú eres un artista. ¿Qué tiene que ver? Puede ser un artista y tener la chiquita, ¿no? Digo, tener la grande y no saber usarla. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? ¿Cuánto es? 25 full. Pero por ser para ti, 22. Está bien, siéntate y espérame un momentito. Está esperando para que le arregles el ponche de la bicicleta. Ya no puedo, ahora estoy súper apurado. ¿Pero no tienes que trabajar a las 10:30? Sí, pero antes vamos a conocer unos productores españoles que acaban de llegar. Mierda, ¿tú tienes ahí $10 que me des? Tengo 5. Con eso no resuelvo. Pero igual quédate con esto. No, chico, no te vas a quedar sin nada.
Mi amor, solo te puedo dar 15. Tú me esperas hasta mañana y te pago los 7 que faltan. Flaca, tú conmigo no tienes lío, pero es que esta vez no puedo fiarte. Llévate un jueguito de collares de eso que yo hago. En la feria el juego sale a $15. Vas a ganar el doble, muchacho. Oye, Chino, no te conviene tener mucho tiempo esa gana encima, ¿sí? Ya voy, nena. Sube el teléfono. Está bien, está bien. Ay, mil gracias, Chino. Ven por la noche para que escojas el que más te guste. Yo vengo después de la novela. Voy tumbándose. Ay, mamita, llévame esto para la cocina, anda. Guárdalo en el refrigerador. Oigo. Ah, Pancho, cuéntame, cuéntame. ¿Pero cuándo te lo dijeron? Ven acá, pero eso es definitivo. Coño, pero qué hijos de puta, ¿eh? ¿Y no hay otra solución? Espérate un momentico. Carlito, ¿tú podrías parar un momento? Que no se puede ni hablar por teléfono en esta casa. ¿Qué me decías, Pacho? Coño, mi amigo, ¿de dónde carajo yo voy a sacar $500? No, imagínate. ¿Qué le vas a hacer? Sí, yo lo tengo todo preparado. Si tú quieres, mañana voy por la mañana, hablamos y te lo llevo. ¿Está bien? Bueno, hasta luego. Dame un beso. ¡Celeste! Para allá va el teléfono y gracias, mi amiga. ¿Qué pasó? Nada. Me negaron la licencia para seguir vendiendo en la feria. Oye, hay un tipo que por $500 te vende una. ¿Qué tú vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Seguir pagándole a alguien para que me deje vender en su mesa. ¡Cago en el recontra, coño! ¿De dónde voy a sacar ese dinero si aquí no hay ni para comer? No, cariño, te van a ver los niños. Yo te digo a ti. Es que no hay manera. No te dejan levantar cabeza. Papi, es Tito. Corrible, ¿cómo? Primero también voy. No se queden en la calle y suban rápido. La Chari ha organizado algo especial esta noche. Si quieres, te paso a buscar más tarde. Que a Luz María le va a encantar que vayas a escucharla. No puedo, si me queda mucho trabajo. Además, no estoy para aguantar turista. Con los que aguanto todos los días en la feria, ya tengo más que suficiente. Dile a la vieja que le mando un beso y que la semana que viene yo paso por allá con los niños. Pinga se habrá metido Robert. Ahí están los gallegos. Para la pinga, Robert, nos presentamos nosotros. ¡Oh, compadre! ¿Te vas a poner a Robert en contra? ¿Acere? ¿Tú no has oído decir que la batalla no la ganan los cobardes? Y tampoco los imprudentes. ¿Están trabajando los gallegos? Oye, ¿dónde tú estabas metido? ¿Acere? Vamos ahora dando vueltas aquí como dos guanajos. Calma, no te apures. No tenemos todo el día, Robert. Tenemos pinche por la noche. Tranquilo, ¿no? Ya está todo. Le hablé de ustedes y le di la maqueta. ¿Y? Ya, todo está en punta. Tengo dos cositas ahí que me tienen que ayudar. Hola. Los gallegos no quieren un hotel. Quieren alquilar una casita en la playa. No sé cómo conseguirla. Pues, Robert, encima nunca va a impresionarle a hacer. Pues, déjate que me mire. Se lo tiene lío, sí, yo te lo consigo. Tiene que ser espectacular. Y como era cocinera. Pregúntale cuánto quieren gastarse. Y el resto, la encargamos nosotros. Claro. Lo otro. Vamos a ver qué se puede hacer. Está difícil, pero vamos a ver qué se puede hacer. Cualquier cosa que se les quede en el tintero, yo puedo seguir con ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Marta, Lorenzo, ellos son Tito y Rui, los dos músicos que nos llevaron hoy la maqueta. Hola. ¿Qué tal? Placer. ¿Qué tal? Creo que les va a gustar porque están muy en la línea de lo que estamos buscando. ¿Y algún disco antes? ¿Tenéis contacto con alguna disquera? No, hacer un disco aquí es impagable, la verdad. Vivimos en un país bloqueado, la situación es difícil. Pero lo que hacemos le va a encantar. Pues habrá que escucharles, ¿no? Sí. Ah, ellos nos van a resolver lo de la casa en la playa. Sí, en un par de días les enseñaremos algo. ¿Qué tal que el salón sea grande? Será nuestra oficina y por la plata no hay problema. Si no hay problema de dinero, no hay problema de espacio, seguro. ¿Y dónde piensan cenar esta noche? No sé, ¿tú qué propones? Pensé en algo sencillo. El Floridita. No jodas, Robert, ¿qué vas a hacer? ¿Turismo oficial ahora? Mire. Si confían en nosotros, les tenemos un sitio espectacular, pequeño, buena música, buena comida. Y si no les gusta, pagamos. Todo revisado urgentemente y dile a Javier que hoy mismo empezamos con las audiciones. Nos van a acompañar un par de chicos. No, no te pases, son músicos. Conocen muy bien esta ciudad. Anoche nos llevaron a cenar a un lugar que te hubiese encantado. Sí, ya hemos firmado un precontrato. Aquí no es fácil cerrar nada la primera.
tuve dos reuniones, no, solamente he estado a punto de enviarnos a la mierda. Oye, espera un momento. Hola. 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 Perdona, te dejo. Voy a subir a la máquina del tiempo. ¿Cómo se llama esta reliquia? Chevrolet del 52, señor. Ah, un Chevrolet del 52. Bastante folclórico. ¿Es aquí, no? Sí, ahí. ¡Muñoz! ¡Es Robin! ¡Ella! Hola, Pablo. Bien, de puta madre. Vení con la casa del terreno. Friki Pablo. Friki lindo. Friki Pablo, friki lindo. ¿Y en qué espacio os tocáis? Pequeño. Aquí, si se reúne más de tres, es conspiración. No, mentira. Aquí en La Habana hay un par de sitios. La última vez que tocamos fue... Ya ni me acuerdo. Pero es que tú puedes esperar de un país que prohibió a los Beatles por diversionismo ideológico. ¡Por Cuba! ¡Cuba! Vale, vamos a dejarnos a la mierda. Y vamos a darle caña a estos gallegos invasores. ¡Un, dos, tres, cinco, seis! Aquí, a suspensión, venga, un, dos, one, two, three, azúcar. ¡Haz que te la mame bien! De Miami. No, yo no puedo ir, estoy trabajando. Efectivamente, no me apetece nada ver a esa gente. Son unos cretinos y unos prepotentes. Pero escucha, por Dios, no me digas cosas obvias, ya lo sé que dependemos de ellos, por favor. Me jode profundamente tener que ir. Muy bien, ya iré. ¿Vale? ¿Cuándo? Ya me lo dirás. Sí, aquí todo bien. Estamos viendo cosas muy interesantes. Hay buenas ideas, buenos conceptos, pero muy mal producido. Ay, por favor, no me halagues. No, ya sabes que no me gusta y además menos cuando estoy cabreada. Vale, venga, chao. Sin duda, sin pensar en fallar,
y protestar, sin dudar, sin pensar en fallar. Y protestar, sin dudar, sin pensar en fallar. Cuéntame cómo está. Ella luchando como una leona. Si tu madre fuera hombre, yo estoy segura que fuera jefe de sección. Pero bueno, mujer, y con la edad que tiene, uno, pero se defiende. Espera, ven. Mira, aquí hay $150 y la listica comprueba que todo esté ok. Ay, menos mal, con esto tengo para tirar por lo menos 2 meses. Caridad, tu madre y yo hemos estado hablando y ella quiere que tú te vayas para allá. Tenemos un contacto para sacarte de aquí. Y eso lo hemos hablado 1000 veces, Betty. Yo no me quiero ir. No te cierres. Lee la carta con detenimiento. Ahí ella te lo explica todo. Tu madre te necesita. Trabajar allá con 56 años es muy duro. Y está muy sola. ¿Cómo que sola? ¿Y Armando? Armando la dejó hace un par de meses. Ella no quería que tú lo supieras para que no te preocuparas, pero tienes que saberlo porque ella lo está pasando muy mal. Olvídate del mulato ese. Eso no tiene solución. Tú le devolverías la alegría a mi tía. Y a los niños no les va a faltar nada. De eso me encargo yo. ¿Qué dice la vieja? Nada, que está bien y que no para de trabajar. ¿Tú te acuerdas de esta que está aquí al lado de mami? Coño, ese es ahora este. Y la gente pensaba que se lo habían comido los tiburones. Pues está trabajando en el mercado de mi mamá. Dicen que cuando la vio le preguntó, venga acá usted, señora, usted no es la suegra de Ruiz. Caballero, esta mujer es la mejor haciendo frituritas de malán en La Habana. Parece que le está costando mucho adaptarse. ¿Cómo tú estás? Ay, mami, nosotros bien. Pero no mandes tanto dinero, mima. Sí, 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 todo llegó bien. Y a los niños les encantaron los juguetes. Dale las gracias a mi padre. Oye, mamita, Ruiz te manda un beso y dice que te agradece lo de las cuerdas, ¿oíste? Y yo también, dale. Ay, Carlito, espérate un momentico. Mami, qué deseos tengo de darte un beso, mami. Dime cómo tú estás. Sí, yo la leí, pero cuéntamelo tú. No, mima, yo estoy bien, no te preocupes. Sí, yo hablé con ella. No sé, yo te llamo si acaso. Ay, si la noche me pide candela, sentimiento que viene llegando a flor de piel. Me mira niña linda, relájate. Sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un tren. Que se me sube la adrenalina en cada esquina, con ese gira aquí se duplica a mí. Corazón se me acelera, se me quiere salir, ya no me aleje más así de mí. Cógelo más. Dame tu beso, tu el alivio de tu miel y tu sentir. Este camino acelerado que ha llegado sin por mí. Relájate, aliviame, mira que yo sé que se te da muy bien, bien. Relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un tren. ¿Qué te pasa? Esa mirada y esa boca me asesina. Ay, ¿qué te pasa? Yo que me esconde tu vestido me ilumina. Ay, cógelo, mami, cógelo, cógelo, mami. Ay, cógelo, mami, cógelo.
cógelo, mami. Ay, 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 ay. Estoy rompiendo una norma que me impuse hace tiempo. ¿Sí? ¿Cuál? No liarme con los músicos con los que trabajo. Yo todavía no trabajo contigo. Ya veremos qué pasa con vuestra audición. ¿Por qué? Tendré que pensar que me interesa más que estés en el proyecto. Se hicieron para romperlo. Me gusta romper las mías. ¿Sí? Qué noche más agradable, ¿verdad? Sí. No, un poco fresquita para no estar haciendo nada. Creí que te ibas a quedar a desayunar. Café, huevos revueltos, zumo de naranja. Le gusta hacerse la dura, le gusta dormir sola. Mira qué interesante. Dicen que en Madrid hace tremendo calor en agosto. Sí, eso dice. No, pero no más que aquí. Imagínate, con los apagones, sin ventiladores, todo el carajo. ¿En Madrid hay apagones? No, creo que no. Bueno, ¿qué nos vamos? Sí, ¿cómo no? ¿Pero para dónde nos vamos? ¿Para La Habana o para Europa? Para Europa. Siempre para Europa. Aprovechando. Mañana tengo que ir a Camagüey con mi prima Betty a ver a mis tías. ¿Y eso? Mi mamá me insiste mucho en la carta. Así que vas a tener que quedarte con los niños. Coño, en estos días precisamente. Esta semana tengo la audición con los españoles. Pues mira a ver cómo lo resuelve. No le voy a dar una paliza de 400 kilómetros a los niños para que tú te quedes vacilando con los gallegos eso. Yo no estoy vacilando. Chico, pues me da igual lo que estés haciendo. Tú tienes dos hijos y tienes que hacerte cargo de ellos. Así que apáñatelas como puedas. Estoy harta de que seas tú después, tú y siempre tú. Está bien, yo me quedo con los niños. Y la próxima vez que vayas a venir a estas horas, no vuelvas. Esto no es un motel para venir a comer y a dormir. Me voy a dormir con los niños. Cuando yo regrese de Camagüey, te buscas para dónde irte de una puñetera vez, a casa de Tito o a donde te dé la gana. Yo así no puedo. Creo que no me merezco esto que me estás haciendo. Dime, muchachos, ¿cómo está lo del sonido? ¿Estamos en eso? Tenemos un socio que lo vamos a seguir a buen precio. Ahí está. ¿Tenéis qué, muchachos? Ahí, damos la cosa. Ahí. Buenas tardes, caballero. Señores, disculpen, nos enredamos con un asunto ahí. Cuando vemos la hora, ya estamos marcados. Oye, men, tus enredos ya me los conozco yo. No, tú, no, toda La Habana. Panga, aquí nadie está para perder el tiempo. Y si alguien se ha olvidado, aquí estamos en Adi. Coño, lo sabemos, bro, que no volverá a pasar, de verdad. Bueno, ya a ver, ¿con qué tema empezamos?
Habaneando. Compadre, ese tema está más que pasado. Vinieron los metales, vamos a pasar a otros temas. A ver, disculpen. Vamos a empezar con Habaneando porque quiero probar un arreglo nuevo. Los gallegos nos van a hacer una audición y ese es el tema que les va a cuadrar ya. Si seguimos cambiando las cosas, no vamos a terminar más nunca. A ver, si sabemos lo que quieren. Este como mierda, no dárselo. Oye, me parece muy bien, pero yo no estoy metido en esto para complacer a nadie. Coño, Alejandro, ¿qué más da? Si podemos tirarle un cabo para que asegure me fasten. Rolly, yo le tiro un cabo a cualquiera, Cere. Pero si estoy metido en esto, es para darme el gustazo, hacer una pincha que me cuadre. Oye, mira, Cere, si te vas a poner así, te vas al carro, ¿ya? Y lo cobra contigo, encima te va a hacer el cabrón. Mira, te vas para la pinga. ¿Qué pinga la que te pasa? Pero, ¿qué coño pasa? Caballero, hay dos niños delante. Vale, no lo tomes así, Cere. Vale, ¿usted dónde lo me está diciendo este? ¿Pero le vas a hacer caso a lo que dice con la mierda este? Oye, me mierda, tú también. Mira, Alejandro, padre, discúlpame, tú sabes cómo soy yo, que me dan si no paro. A la otra, te metes la piña en la boca antes de hablarle. Para la otra, le voy a meter la piña en la boca a tu hermanita, ¿viste? Sí, bastante lo intentaste ahí, te van a parar. Voy a hacer un poco. Vamos a ver, vamos a ponernos para esto, que ya hemos perdido bastante tiempo. Un, dos, tres, y. No, que bien esto. ¿Y nosotros qué, para el final? ¿A ti nadie te ha dicho que los últimos serán los primeros? No, en realidad a mí siempre me han enseñado que hay que ser de los primeros en todo. Compañero, paciencia. Nada de paciencia, compañera, que la vida es corta y este país es de los mejores del mundo para perder el tiempo. ¿Dónde vamos a celebrarlo? ¿A celebrar qué? Coño, brother, el cumpleaños de Marta. Y vamos a celebrar también que... la cosa funciona, que sois de puta madre y que les queremos en nuestro proyecto. ¡Eso es! ¡Claro, claro! ¡Vamos a hacer tremenda fiesta! ¿Dónde vamos a ir? No, podría ser en mi casa. ¿Por qué no? Nos interesa una entrevista con Tito, con Rubi, bueno, con todos los músicos. ¡Tremendo músico! Oye, caridad. En cama voy, subiendo temida de la madre. Ya me extrañaba a mí que relajo este por ahí. Trago, yo. ¿La Julia qué es? Un barrión de ese tamaño así. Dime, claro, vamos, siguiente, se la cosa. Duda, dame un vasito y una botella. Oye, no soy cantinero aquí de nadie, veo. Dale. Aquí. Bro, si este viaje se da, yo creo que ya es hora de que Caridad se monte una nueva historia, ¿ves? La madre le está insistiendo para que se vaya para Miami. Mejor aún. Mejor aún, compadre. Ya puede rehacer su vida donde quiera. Pero
coño, no separándome de mis niños. Oye, tú te vas ahí, compadre. Sí, pero huevo. Ah, no jodan, quedarse aquí sola y con dos chamas sería el carajo. Padre, yo le enviaría dinero. En España no sabemos lo que nos va a pasar. Y a ti el dinero se te evapora como el agua. Sí, me voy a dormir. Sí, machón. Hola. Aquí tengo sueño. Hasta mañana, ustedes. Gracias, Celeste. Me guardas un traguito, mi chino. Ok. Y supongo que ahora que estamos en el proyecto firmaremos contrato y eso, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso, ¿por qué nos va a pagar bien? Ese tema no lo controlo yo. Es exclusividad de la jefa, pero yo espero que sí. Bueno, suponiendo y suponiendo... Déjate de leche, ve al grano. El asunto es que nosotros necesitamos alquilar unos equipos y unos instrumentos para el concierto nuestro. Y no tenemos que irlo. Hace falta un adelanto. $400. $400. Coño, eso es una miseria. Si no te los adelanta Marta, te los presto. Sí, usted es el tipo. Cuando vuelva Marta de Miami, firmaremos los contratos. Y seguro que no pondrá ningún problema para ayudarnos. ¿Tú ves? Con gente como ustedes sí se puede hacer negocio. Especha los de Tito's Bar. Hostia. Ven acá, Lorenzo. ¿Y qué va a hacer Marta mía? Business, men. Business. Miami es la llave del mercado latino. Y allí, allí hay gente que está interesada en nuestro negocio. No, padre, si no quieren nada con nosotros. Compañero, cuando hay posibilidades de ganar money, la gente se olvida de los peces de colores. You know? Yeah. Hey, baneando. ¿Qué tal listo los mojitos? Aquí está mi amor para usted. Gracias. ¿Algún deseo más? Ve preparando otra. Ay, 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 ay. Son bonitos. ¿Quién los hace? Caridad, la madre de mis hijos. ¿No es más fácil decir mi mujer? Estamos en proceso de separación. Ah, ¿y por eso dormís en la misma cama? Esperemos que los niños se enteren. O es tonta o está muy enamorada. Caridad no tiene un pelo de tonta. Yo estoy buscando un sitio para dónde irme. Pues no se nota que le estáis poniendo mucho empeño. En este país buscar un lugar para vivir es difícil. Apenas encuentre algo, le decimos a los niños que nos vamos a divorciar. Pues creo que no hace falta que busques más. Cuando vuelva, firmamos contrato y en un par de semanas volamos a Madrid. ¡Coño! ¡Qué bien suena eso! Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Seguir ensayando. Lorenzo se encargará de todo. Quiero que tú le ayudes. Advierte a los demás que si no siguen el ritmo de trabajo, se quedarán aquí. Lo mismo que están dentro, pueden estar fuera. ¿Me sigues? Te sigo. Date la vuelta. Se te ve bien. Te lo regalo. Quiero aclarar una cosa para que no haya confusiones. No te he elegido porque me estés follando. Sino porque sois buenos músicos. O sea que no tienes ninguna obligación conmigo. Sí, yo no lo hago, pero... ¿Qué tú haces aquí? ¿Dónde están los niños? Con Celeste. Pues ahora mismo te levantas y te estás llevando a toda esta gente de aquí. Caridad, no te pongas así. Tito, cállate. ¿Qué
Nada, se le va a hacer peor. Prepara mochila en tu cama. Esta noche duermo contigo. Papi, mamá nos castigó por no ir a la escuela. ¡A callar! ¡No quiero oír ni una mosca! Ya verán ustedes cómo aprenden a ser responsables. No la cojas con los niños, tienen la culpa de nada. Y deja eso, recojo la casa. Baja. ¿Vamos bajando? Y no se muevan de frente del edificio, que el horno no está para pastelito. Discúlpame. ¿Te pasaste? Esta vez te pasaste. Esta semana yo busco para dónde irme, te lo prometo. No, si ya no hace falta, porque ahora la que se va soy yo. Me voy para Estados Unidos con los niños. ¿Tú pensaste bien eso ya? Tú estás disgustada ahora, pero seguramente después cambias de opinión. Mi prima Betty tiene un contacto que nos va a sacar en una lancha. ¿Una lancha? ¿Tú estás loca? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Una lancha? Quiero el divorcio cuanto antes. ¿Tú sabes cuánta gente se ha muerto intentando llegar a Estados Unidos? ¿Tú sabes a cuánta gente se lo han comido los tiburones por ahí? Tico, ¿tú crees que si no fuera seguro yo iba a arriesgar la vida de los niños? Ya tú no puedes hacerme eso. ¿También son mis hijos? ¿Así? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo te vas a ir para España? ¿Te vas a ocupar de ellos también? ¿Y por qué no? ¿Tú piensas que tú eres la única que los quiere? Yo sé que tú quieres mucho a tus hijos, pero esto se acabó. Cuando te vayas para España, vas a rehacer tu vida allá y te deseo lo mejor, coño. Pero yo tengo que rehacer la mía y velar por ellos. Vamos a buscar una solución, Caridad. Llegando a Madrid, yo te saco de aquí. Yo ya no confío en ti. Tu madre puede arreglar los papeles para que te vayas legalmente. No sé, es una vía más segura. Así, no me digas. Y esperar 5 años que me llegue la salida, no. Yo he tardado mucho para decidirme. Ya no voy a esperar más. Así que me apoyas o te aguantas. También puedes denunciarme. Mira. Mira. Si no me vas a apoyar, no me lo hagas más difícil. Caridad se va con los niños después en una lancha. ¿Qué? Caridad se va con los niños del país en una lancha. No jodas, Cere. Me preocupan los chamos, Cere. A mí también me preocupan los chamos, pero Cere, tú no pudiste haberle dicho nada, tú no pudiste haberla convencido. A esta altura, convencerla de lo que he hecho. Cere, que tú eres de pinga, que tú eres de pinga, Cere. La mujer lleva 10 años al lado tuyo, ¿qué tú has hecho? Aparte de joderla, aparte de no dejarla estudiar, aparte de vivir de ella prácticamente. ¿Qué más has hecho? ¿En qué lancha? No socios de ella ahí. No socios de ella, no. ¿En qué lancha? Cere, pero tú no puedes dejar que se vaya con los chamas en una lancha, en una palangana, en lo que sea. No puedes dejar, tú tienes que averiguar en qué se va. ¿Y qué pinga tú quieres que le diga? Que no se vaya. Lo que tienes que hacer es apoyarla. Por primera vez en tu vida, apóyala, algo. Ah, apóyala, porque son los niños tuyos, no jodas. Casi son los niños míos, no comas mierda tú. Ayer que modificabas la última estrofa de este tema, porque no se entiende. Sí, sí, pero es que no quiero cambiarlo. No, es que esto es muy localista. Se está convirtiendo en un tema localista, que solamente se entiende aquí, en Cuba. Estamos haciendo un disco para entrar en un mercado español, en un mercado latino. Sí, sí, estamos haciendo un disco, pero con músicos cubanos. No, 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 aguanta, 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 aguanta. Hermano, mira, esto es simple, esto hay que venderlo. Para venderlo, hay que entenderlo. Y para entenderlo, hay que cambiarlo. ¿Cuál es el problema? Bro, es que lo que hay que entender es que la música que hacemos nosotros no tiene nada que ver con 2 o 3 tuquitos baratos, eso, para vender un disco en España. Cuidado, 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 que quede todo muy clarito, por favor. Estamos haciendo un disco con calidad. Somos los primeros interesados en hacer esto. Pero tenemos que tener muy claro el público al que va dirigido. Esto es un negocio, señores. Business es business. Y salgo adelante. Cada día escucho tu voz. El futuro es cuestión de mandarse a correr. La dirección yo no la sé, qué sé yo dónde voy.
que hacer. Y es que quiero creer para los que aquí están dibujando un amanecer y rezando por aquello que escapa al mar al anochecer. Y en silencio se van al mar y otros que llorarán por perderse este atardecer. No es que pueda yo decirte la solución, que es mejor ni peor. Ya que estás aquí, ¿qué vas a hacer? Dime, el destino es parte de tu voz, tu razón, por un tiempo mejor. No es falta de fe, es que ya no sé lo que hacer. Es que ya no sé lo que hacer. Para los que aquí están dibujando un amanecer. Cosita, ¿por qué te lo juntaste? Para que no viniera solito, Pipo. Ya está, Enrique. Ahora vamos a cantar, alegrando el porvenir, mamá. No es mucho pedirte. Un granito de tu amor, un color para este amanecer. Es como se vive. Sabes avanzar si das un poco más. Aquí es donde vive. Y ahora vuelvo al piso para amanecer. Lo siento, señores. Es culpa mía. De verdad, lo siento. ¿Lo dejamos? A mí me conviene irme antes. Ok, caballero, mañana seguimos. ¿Qué fue? Estoy fundido, brother. El viaje de caridad con los niños no se me quita la cabeza. Tranquilo. Todo va a salir bien. ¿Y para cuándo sería la cosa? Eso no lo saben ni ellos. A partir de que tu vieja pague, puede ser en cualquier momento. Ellos me avisarían a mí unas 3 horas antes. Yo te recojo a ti, a los niños, y vamos para donde ellos digan. Coño, pero así 3 horas sin tiempo para nada. Eso es por seguridad, Cari. Esa gente no espera por nadie, ¿eh? Si no apareces, pierdes la plata. Me gustaría conocer a esos tipos. Eso podría ser. ¿Para qué? Esa gente lleva tiempo en eso y nunca han fallado un viaje. Compadre, si hay algún problema. Oye, son mi mujer y mis hijos. Que no hagan el viaje y sin problemas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Hacerle tú me disculpas, pero yo tengo que ver el barco ese. No sé, me quedaría más tranquilo. Oye, no te disculpo, mulato. Yo estoy haciendo un favor y me estoy arriesgando demasiado. Compréndelo, no te pongas así. Betty, tú los conoces. Esa gente no se va a arriesgar a enseñarle al banco a nadie. Si yo les digo eso, se van a reír de mí en mi cara. Eso es verdad, mulato. Y tu prima, tienes que decidirte. Tu madre tiene el dinero preparado. Si yo la llamo esta noche, mañana lo entrega. Prepara un bolso con agua, comida, toallas, un bañador para ti y para los niños. Si la policía nos para en el camino, le decimos que íbamos a pasarnos el día en la playa. ¿Está claro? $5,000 de entrada y espera hasta que me vaya. Bueno, mira, si quieres deshago el trato. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer yo con el cacharro viejo ese? Toma, esta casa de Wilson, que está vendiendo un ron de Santiago buenísimo. Tráeme 2 botellas. Abuela, te he dicho... Abuela, nada. Es que una no se puede tomar un trago de ron. Y no, ¿para qué carajo? Guarda el dinero ese, que mañana vienen a cenar el baño. También eso lo decidiste tú solo, ¿no? Abuela, llevas años quejándote pidiéndome que te cambie la bañera por un plato de ducha. También vas a protestar por eso ahora. Buenas tardes, compañera. Vengo para las clases. Pasa, Pablito, pasa. Hoy te toca la lección número 3. Y no me digas más compañera ni profesora, Luz María. Solamente Luz María. Te enfrío el café. Oye, dame un beso.
mierda! Llevamos 3 horas tocando este arreglo. De pronto parece que no se lo sabe nadie, coño. Caballero, hay que ponerse para esto, si no más nunca lo sacamos. Venga, otra vez. Desde arriba. Lorenzo, mira la hora que es. Yo estoy cansadísimo, así yo no puedo seguir tocando. Mira, mi hermano, estamos aquí desde las 9 de la mañana. Ya ni sé lo que toca en el bajo. Mira, compadre, ahora es cuando hay que demostrar lo que vale uno. Oye, tú no te pases. Yo soy tan músico como tú aquí en María, Japón. Caballero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, Lorenzo, esto hoy ya no sale. Lo dejamos para mañana y lo repasamos todo desde el principio. Está bien, seguimos mañana. Pero les recuerdo lo del primer día. Tenéis que estar al 100%. Y queremos de ustedes dedicación absoluta. ¿Ok? Vale. Hasta mañana. La de pinga, Chen. Es que hay que morir quemado con lo que dicen esta gente, ¿sabes? Pero por ese camino, no. Allá afuera no es así. Si te duermes... Me da igual como sea afuera. Aquí por hoy se acabó. Ok. No se te olvide. Todavía no estamos en España. Ni tú le pierdas el respeto a la gente con la que trabajas. Espera acá afuera. No te demores. Hay que jugar a caridad con la comida. Yo no puedo ir a la comida. Yo quedé con Marta en ir a recogerla hoy al aeropuerto. Coño, hermano, ¿le vas a hacer esa mierda a caridad? Lo siento, compadre. Se me olvidó y me comprometí en ir a buscarla. ¿Qué hago? Haz lo que tú quieras. Dile a caridad que cuando me deshaga la gallega paso por ahí. Óyeme, flaca, el congrí te quedó mortal y la carne puerco. Mi amor, no hay que acostumbrarse a comer tanto. Caballero, el otro día recibí carta de Blandito con el catálogo de la última exposición. Oye, dicen que se compró un apartamento en el centro de Madrid. Sí, señor. Y nosotros aquí sin podernos comprar ni un par de zapatos. Oye, nena, ¿y se está cotizando tan alto? Sí, bastante. Y está vendiendo muchísimo. Suerte ha tenido. Oye, suerte nada. El tipo se la está buscando. Mira, yo a Blandito lo quiero muchísimo. Pero lo que está haciendo ahora no tiene ni punto de comparación con lo que hacía antes. Ah, él lo tiene claro. Está pintando lo que la gente le va a comprar. No hay por qué irse al otro extremo. Yo pienso que la gente debe hacer lo que cree y vivir dignamente de eso. Cari, para eso hay que irse de este país. El artista tiene que pensar en el público. ¿Y cuándo tú has pensado en lo que le gusta a la gente? Mima, business is business. ¿El artista puro ha muerto? No, bueno. Mejor. Hay que matarlo. Pues brindemos no. Por eso. Ni coño voy a brindar por eso. Llevo 14 años aguantando a este y a todas sus majaderías de poeta. Cuando habla con la tía de New York, él no le pide medicina, ni zapatos, ni dinero. No, no, no. Él pide libros y revistas de literatura. Y ahora que por fin está escribiendo algo bueno, no lo vamos a echar todo a perder. Ni hablar, compañeros. Tú vas a seguir siendo mi poeta maldito. Y no le vas a hacer caso a esta escoria que se ha vendido al capitalismo. ¿Me oíste, mi vida? Sí, amor. Y a mí no me importa tener un solo par de zapatos, ni andar por ahí remendando mis plumas, ni hacer horas de cola para comprarte 2 huevitos y 2 panecitos. Y si hace falta, me hago jinetera. Es un momento. Jinetera ilustrada, por favor. Pero tú vas a ser un artista puro, el más puro del mundo. Por Marlene que me llamo. ¿A que sí, mi amor? Sí, mi amor. Mi Mariana Grajales de los poetas malditos. Mi Juana de Arco de los versos incomprendidos. El artista puro aún vive. Pues brindemos por eso. Ahora sí brindo, ¿tú ves? Brindemos por el artista puro. Faro incuestionable de esta humanidad desorientada. Wow. Ay, mamita, qué lindo tú hablas. Buena cachinita. Vamos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué troca, no? Nene, dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Ay, no sé, dime algo. De faros y fareros ya estamos altos. Ah. La única luz que quiero es la que sale de tus ojos. Oh. Los únicos versos que quiero oír son tus sonrisas. Oh. Mi mejor canción ya está escrita dentro de ti. ¡Qué cursi! Oye, mi amor. Oye, qué muchacho delante, caballero. ¿Qué pasó? Hablamos. Caballero, esa no, esa no. Entre las libretas una tarde de esas universidad y adiós soledad. A ver, ¿quién ha sido? Segurito que le dijiste tú que la cantara, ¿no? ¿Yo?
Sí, mima, sí, eres un Pipo. Maestra y yo quiero ser tan solo su mitad. Ya. Te amo. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. La voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando las heridas. Más de ti para apoyar mis sueños. Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Fue la luz esa que robé, dejando oscuras tus deseos. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando sus heridas. Marcada por la separación. ¿Cómo luchar con este sol, con la política y con Dios? ¿Se durmieron? Qué duros son los dos, muchachas. Mira, me estoy preparando, que la cosa no termina con poner las semillitas. Después viene lo más difícil, ¿oíste? Queridos compañeros del amor, de la poesía y demás miserias humanas. El compañero Rui aquí presente y una servidora. Una servidora a la que se les habla y les ha dado de comer esta noche. Muy importante. Tenemos que contarle dos cositas. Que según cómo se miren, no son ni buenas ni malas, o las dos son buenas o las dos son malas. Ay, dale, no te enrolles y ve al grano, que las embarazadas no sientan mal el suspense. Este y yo nos vamos a divorciar. ¡Bravo! Ya era hora, mi hermana. Oye, menos mal que te quitaste esto de arriba, mija. Eso es verdad. Ahí está. Bueno, la otra noticia, ¿cuál es? Me voy para Estados Unidos con los niños. Se los he querido decir para que no pase conmigo lo de siempre. No sé, no quería que cuando ustedes preguntaran por mí y le dijeran, se fue, ya no está, y que ustedes contestaran, coño, me hubiera gustado darle un abrazo de despedida y que me llevara carta para mi familia, y no sé. Pues el abrazo te lo damos ahora. Y las cartas te las traemos mañana, flaco. Bueno, una amiga más que visitar fuera de Cuba. Otro poema que se descuelga del libro. Un amigo más. A quien dedicarle una canción. Carajo, ¿y más plantas a las que regar?
¡Coño! ¿Y otro perro más para cuidar? ¡Arriba! Vamos a brindar y a chepa a todo el mundo aquí, caballero. ¡Arriba! ¡Sobre todo eso! Oye, pero oye... Los voy a extrañar cantidad, de verdad. Bueno, señores, por los buenos ratos que hemos vivido juntos y por los que nos restan por vivir todavía, carajo. Y no nos pongamos tristes, ¿eh? No. Arriba, fiesta, fiesta. Y machanga. Oye, Ale, ponme algo divertido ahí, anda. Tira. Para acá. Bueno, caballero, como la noche va de blues, vamos a tomar un blues. Yo tenía por aquí la púa. A ver, mírala aquí. Vamos a ver qué es lo que sale. Así que vamos a romper con otro blues, ¿vale? Bueno, vamos a ver si te gusta, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Cuando se vaya la luz, mi nena, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio y hablarme mal del gobierno. Y mi abuelo que ñangara le va a ripostar, que es culpa del imperialismo, de la FED y del mercado mundial. Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierre el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué hacer con mi guitarra eléctrica. Quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con faroles. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. ¡Mamá, qué lindo! ¡Flaca! Dime, mulato. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrado? Se suspendió el ensayo. Llegaron los españoles. Tuvieron una reunión y todo el mundo se fue. ¿Y Tito? Se fue con los gallegos. Pero eso es todo. Bueno, a mí nadie me ha contado nada. Se reunieron con Ale ahí en la oficina y algo fuerte pasó. ¿Sí? ¿Oigo? ¿Luz María? Coño, con el maldito teléfono este. ¡Diga! Luz María, soy yo, Rui. ¿Tito está por ahí? Sí. Me hace falta hablar urgente con él. ¡Tito! ¡Sí! ¡Rui, el teléfono! ¡Voy! Óyeme, ¿cómo fue lo del divorcio? Ah, sin lío, abuela. Como no hay nada que repartir, no hay problema. ¡Voy! Arréglame este maldito teléfono. ¡Acere! Ya estamos en el avión. Mañana mismo firmamos los contratos. Te lo dije que lo de Fátima estaba más que seguro. Pero cuéntame, pasé por casa de Ale y me contó que lo sacaron. ¿Qué pasó? Lo de siempre, hacer, que en Miami hay muchos hijos puta sueltos. Le impusieron unas condiciones ahí a Marta y los que no lo cumplan estamos fuera. ¿Qué condiciones son esas, eh? Oye. Oigo, Tito. Luis, ya. ¿Te dijeron cuáles eran las condiciones? Nada más que quieren músicos desconocidos. Luis, vamos a tener que suspender el concierto. Pero ellos sabían que teníamos programado el concierto desde hace tiempo. Eso para mí es muy importante. Y para mí, hacer, y para mí, pero imagínate qué vamos a hacer. O cumplimos o estamos fuera. ¿Cómo? Tito. Oye. Carajo, con el teléfono. Luis, hacer, mira, esto no es para hablarlo por teléfono. Oye. Juni, esto... Oye, ya. Mira, atiéndeme. Vete para la casa en la playa. Sí, ok, ok. ¿Cómo? Luis. Juni, se jodió la mierda esta, se jodió ya. Arréglamelo, no me dejes sin teléfono. Sí, después, chao. Miami distribuye 100.000 copias. Financian una gira por Estados Unidos y Latinoamérica. Y lo más importante, tienen un patrocinador que pondrá mucha pasta para la gira por España. ¿A cambio de qué? Solo quieren músicos desconocidos. Que no hayan hecho conciertos, que no hayan grabado discos y que no hayan salido de Cuba. Los que no cumplan estos requisitos, tendré que sacarlos. Pero bueno, ¿y ese interés en que seamos músicos desconocidos? Nada, quieren vendernos como músicos prohibidos. Lo de siempre. Llegamos, decimos que aquí no nos han dejado tocar, hablamos un poco de mierda.
Hacemos dos o tres entrevistas y nos hacemos famosos, ¿no? Pero eso echando a los cocodrilos a hacer, ¿eh? Apenas empecemos a hacer declaraciones en contra de esto, más nunca nos vean entrar aquí. Ya lo sabemos. No ha sido fácil para nosotros tampoco. Sobre todo para mí. No puedo hacer otra cosa. No somos culpables de los líos que os traéis los cubanos de aquí y los de allí. Pero sí se pueden aprovechar, ¿no? Si sale bien, todos nos vamos a beneficiar. ¿Y si no funciona? Es un riesgo que tenéis que correr. De todas maneras, si el proyecto fracasa, siempre habréis ganado algo. Salir de aquí. Y vosotros dos en España. Seguro que sabréis salir adelante sin ningún problema. Hola, Cer. Marta te está buscando, dice que quiere hacer una cena o una cosa de esa. Esto me está fundiendo, Cer. ¿Qué pasa? Que me jode un montón que jueguen con nosotros. Ah, no pienses tanto tú en la gente, compadre. Sálvese quien pueda, man, el barco se hunde. Como la cosa no funcione, tú vas a ver la pata que nos van a dar esta gente, para que tú sepas. Eso es un riesgo con el que siempre contábamos. Padre, pero de esa forma nadie podrá volver. Yo lo sé. Hacer, yo dejo a mi abuela aquí. Coño, deberías pensar un poquitico más en ella también, ¿no? Tú por mi abuela no te preocupes, Rui, ese es mi problema. Además, mira, si el proyecto fracasa, en España salimos adelante como sea. Mira, Cere, no me hace ninguna gracia eso de andar por ahí hablando mierda de esto. Yo somos músicos, hermano. ¿Qué coño nos importa la política? Por eso mismo, Rui, ¿cuál es el lío? El lío es que no es lo mismo salir fuera que salir sabiendo que no vas a poder volver. Ay, no te calientes más la cabeza, compadre. Master, la Euro, gira, vamos a grabar un disco que tiene prevendida más de 100.000 copias. Coño, sé inteligente, brother. Hoy por hoy eso es lo mejor que tenemos. Yo lo sé, mi sangre, pero así no. Así yo no me voy para cruzar. ¿Qué tú dices? Mira, no quiero que nadie nos utilice ni aquí ni fuera de aquí. Si nos contratan, que sea por la música que estamos haciendo. O para que vengan unos cingados que no les importa ni pinga lo que pasa en este país a llenarse los bolsillos a costa de nosotros. Ay, no me vengan con esa historia, Rui. Mira, hermano, hacemos el concierto. Quedamos. Y aparecerán otros Yuma que nos contraten. Ajá. Y esperamos otra pila de años que aparezca otra oportunidad. No joda. Nos estamos cerrando las puertas aquí. ¿Y a ti qué te importa, compadre? Caridad se va con los chamas. Desde España te va a ser más fácil ir a verlo. Y si no te cingan mucho, le damos una pata por culo a toda esta gente. De allá salimos adelante tú y yo. Rui, Rui, Aceres, si tú no estás en el proyecto, yo tampoco. Coño, compadre, confía en mí. ¡No! Dale, que se nos hace tarde. Oye, me voy contigo. ¿Qué? Nah. Usted se queda aquí, con Marta, cumpliendo como corresponde. Aceres, esto está cuadrado acá, que se busquen otro para divertirse. Coño, coma mierda, mi hermano, que todavía se puede buscar otro par de cubanitos. Ay, como tú y yo, eso es más difícil. ¿En qué mundo tú vives, brother, eh? Aquí lo que se sobran son músicos y cingones. Aruña. ¡Arra! Hey, ¿qué? ¿Una cervecita? Gracias. Hola. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Nos damos un bañito? Ah, es que no traje bañador. ¿Y? Me quito el mío y estaremos iguales. No, es que no tengo ganas. Además, quiero llegar temprano a mi casa hoy. No quiero que sea de noche. ¿Pedimos un taxi? No, coño, si tengo parqueado el Mercedes chino en la puerta de tu casa. Bueno. Fue bonito mientras duró. Me jode muchísimo todo lo que ha pasado. Mi compañía tiene negocios muy importantes con los americanos y ahora son ellos los que mandan. Imponen las reglas, lo siento, es así. En fin, me voy a dar un bañito. El agua está divina y no quiero que nadie me estropee esta tarde. ¿No consigues terminarla? Estoy bloqueado, no me sale nada. ¿Algún problema? ¿Te peleaste con alguien? No, con nadie. Bueno, con nadie en especial. Bueno, si no es con nadie en especial, a lo mejor es que estás enfadado contigo mismo. Es posible. Eso quiere decir que la cosa todavía tiene remedio. ¿Sabes cuándo es la fecha de tu viaje? Dentro de unas 3 semanas más o menos. ¿Por qué? Es que mami está pensando en vender el apartamento y mi prima Betty quiere comprárselo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, que si no vas a regresar, que es lo más probable, lo vendemos. ¿Probable por qué? ¿Y para qué vas a regresar? En España vas a encontrar todo lo que quieras.
Y Tito está loquito por quedarse. Claro que si tú estás seguro de que vas a volver, habría que buscar a alguien para que lo cuide. Si tu madre quiere vender el apartamento, pues que lo venda. No seas come mierda. Mi madre dijo que vendiera la casa si tú te vas a quedar en España. Conmigo no la coja, que ya bastante tengo ya con lo que tengo. No me mires así. ¿Cómo te estoy mirando? Tú sabes perfectamente cómo me estás mirando. ¿Qué más da? A mí sí me da porque ya no soy tu mujer. ¿O es que se te olvidó? Os voy a ser muy sincera. Este contrato, según se mire, es una mierda. Si fuerais músicos con una obra importante, seguro que me lo tirabais a la cara. Pero teniendo en cuenta el punto en el que estáis, creo que es razonable. La duración del contrato es por 3 años. Durante este tiempo, la compañía tiene la exclusiva de todo lo que hagáis. ¿De todo? Todo. Y nada se hará sin el consentimiento de la compañía. Esto es muy importante que lo tengáis claro. ¿Me seguís? Eva, si me sacas aquí, la ciudad es el fin del mundo. Desde que salgamos de La Habana y durante los 6 primeros meses, la compañía se hará cargo de vosotros. En Madrid tendréis alojamiento y unas dietas para vuestros gastos. A partir de los 6 meses os tocará a vosotros haceros cargo. Con Kyler, cobraréis un porcentaje del beneficio de los conciertos. ¿Qué porcentaje? El 25% el primer año. Irá subiendo cada año hasta llegar al 60%. ¿Y se podrá vivir con ese 25%? Al principio ajustadito. Pero creo que todo irá muy bien y podréis vivir de puta madre. Sobre todo si controláis los gastos. Bueno, a ver, continuemos. No se cobrarán royalties hasta que no se hayan cubierto los gastos de grabación y marketing. ¿Entonces la grabación del disco la pagamos nosotros? Claro. Es un dinero que alguien tiene que adelantar. Una inversión que mi compañía perdería si la aventura fracasa. ¿Y quién decide cuándo están esos gastos cubiertos? Evidentemente la compañía, pero siempre podéis pedir información. Ah, y por último, durante los 3 años del contrato, el 50% de los derechos editoriales pasan a la compañía. Coño, ven acá, ¿y qué esperan? ¿Que durante los próximos 3 años vivamos solo para su compañía? Hacer, si llevamos toda la vida sin ganar un kilo, no nos quejamos tanto. Sí, pero nadie se llena los bolsillos con mi trabajo. Ok. El que no quiera que nos exploten, que nos firme. No hay más nada que hablar. Vale. Tranquilos, ¿eh? A ver, mi compañía quiere invertir fuerte en vosotros. Os garantiza un disco al año por grupo. Y uno individual, dependiendo del rendimiento de cada uno. Y tan siquiera podemos negociar los derechos editoriales. Porque 50% es mucho dinero y se supone de todos de nosotros. A usted se la meten con grasa y protesta porque le resbala. Tú lo que quieres es que te la metan seca. A ver, chicos, escuchad. Mi consejo es que no os fijéis en los derechos del contrato, sino en las posibilidades que os abre. Coño, compadres, todos los músicos que empiezan, pues, están esperando, sueñan con que llegue un productor, que les descubra, que les ayude, que los lance. Pues esto es precisamente lo que esta compañía os está ofreciendo, nada más. Ah, y arriba de eso, tenemos que agradecerle favor. ¿Y por qué no? En cierto modo, sí, caballero. Hay que estar claro. Nosotros dependemos de ellos y ellos no dependen de nosotros. Eso no es así. Sabes perfectamente la situación que tenemos y se están aprovechando de nosotros. No le jodería, compadre. Tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Y tú sí? A lo mejor ustedes tienen un contrato más sustancioso y por eso lo ven todo tan claro. Acere, no vaya por ese camino, que es peligroso. Tranquilos los dos. Cada uno puede decir lo que quiera, pero sin ponernos nerviosos. ¿Algún comentario más? Caballero, aquí todo el mundo sabe que este contrato no es ninguna maravilla. Pero para mí es una oportunidad que no puedo rechazar. ¿Pero por qué me enseñaron otras oportunidades? Porque yo necesito salir de esta isla cuanto antes, brother. Ya no aguanto más. Aceptaría ese contrato aunque no me pagaran. Eso es tremenda mierda. Y nos merecemos que nos traten como lo están haciendo. Rui, estás muy callado. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué coño va a decir? Está bien, viejo. ¿Podría explicar al caballero qué le parece el generoso contrato a los hermanos españoles? Bueno, que es mejor que no tener nada, ¿no? Jefa, le falta entusiasmo. Tiene que ensayar más. Sí, no te veo muy convencido, ¿no? No lo estoy. ¿El compañero Ruiz podría explicar cuál es el motivo de su falta de entusiasmo? Asuntos personales. ¡Cojones! ¿Por qué tú no vas a contestar él? Me cago en la hostia, Gorky. Controla que te estás pasando. Lo que se están pasando son ustedes, Lorenzo. ¿Quieren que seamos fantoches políticos? ¿Trabajemos por ustedes por una miseria? Y encima de eso quieren que estemos felices. No somos ningunos muertos de hambre, brother. Bueno, hambre tenemos, pero me como un ladrillo antes que su compañía se llene los bolsillos a costa mía. ¿Eso significa que no vas a firmar? Se puede decir más alto, Marta, pero no más claro.
¿Puedes salir un momento, por favor? Gracias. ¿Nos dejas solo, Robert? Mira, tío. De Gorky esperaba esto, pero de ti no. Creo que somos amigos y por eso te pediría que te lo pensaras. No hay nada que pensar, Marta. El contrato es un abuso. Y lo que quieren hacer con nosotros es una cabrona. Ya sé que el contrato es una mierda, pero yo no puedo ofrecer nada mejor por ahora. Quizá cuando lleguemos a España, Marta pueda negociar algo especial para ustedes, por la ayuda prestada. ¿Aquí no tienes ninguna posibilidad? Rui, si tú no firmas, Tito también se queda. Él y yo saldremos adelante. No te preocupes. No sabes lo que estás haciendo, chaval. Es posible, pero ahora me siento del carajo. Ahora sí que tienes un mal contrato. Ahora no tienes ninguno. He traicionado a mucha gente, Marta. Incluso a mí mismo. Pero mi música no. Eso es lo único verdadero que tengo. Qué bonito, precioso discurso. Espero que follando seas más original. Pero mira que eres imbécil. Dentro de unos meses te acordarás de hoy. Y te darás cuenta de la gran estupidez que has cometido. ¿Y sabes lo que pasará? ¿Eh? ¿Sabes lo que pasará? Que tendrás que ponerte otra vez en la cola. A esperar que lleguen otros productores. Y a lo mejor al próximo, mírame. Al próximo le van los mulatos como tú y entonces tendrás que ponerle el culo y gratis por gilipollas. ¡No, Rui! ¡Rui, por favor! Se está rifando un piñazo, Lorenzo. Y tienes toda la papeleta. Fumate el numerito ese ahora que ya lo habíamos logrado. Compadre, porque el contrato ese es una mierda. ¿Una mierda para quién? Para todos, Tito. Cojones, ¿y por qué no me consultaste si tú sabes que yo estoy loco por irme a este país? Compadre, si lo que hacemos es bueno, tendremos mil oportunidades más. Pero qué ingenuo tú eres, consorte. ¿Tú crees que todos los que triunfan lo han hecho porque son buenos? ¡Pinga! Lo hicieron porque aprovecharon su oportunidad, ¿me oíste? Aprovecharon su oportunidad. En este país es así, o triunfa o te muere, mulato de mierda. Eso no es verdad, Tito. Bájate de mi carro. Bueno, mira, tienes razón en parte, Cere, pero hay algo peor que ser un mulato, mierda. ¿Sí? ¿Qué? Ser un par de putas, Cere. Bájate, mi Carlos. Tú y yo no tenemos más nada de qué hablar. Bájate. ¡Bájate, cojones! ¡Cojones! En este país nada funciona, cojones. Esta gente nos iba a mantener 6 meses. 6 meses para librarme de la obstinación de este puto carro que me tiene la vida, es un yogur. 6 meses para vivir de verdad, cojones. ¿Te puedes saber qué coño tenía de malo ese contrato? ¿Aquí tenemos algo mejor? Dime, ¿tenemos algo mejor? Por supuesto que sí, hermano, nuestro concierto. ¡Pinga coño el concierto! Tito, esos ajeos son unos vampiros, seres. Y nos iban a chupar la sangre hasta el final, hermano. Pero estaríamos en España, maricón. ¡En España! Ahí le damos una patada y nos buscamos la vida. Pero tú eres como mierda. Esa gente te denuncian por incumplimiento de contrato y vamos presos. Eran 3 años esclavos de los gallegos de mierda esos. ¿Y aquí? ¿Aquí de quién coño somos esclavos? De nadie. De nadie. De nosotros mismos. Ah, vete para la pinga, Rui. No me venga con discurso, que estoy hasta aquí de discurso. Tito, ya buscaremos la forma seria de inventar algo. Yo me quiero ir de este país sin grado. Tengo 28 años y nunca he salido de esta puta isla. Tranquilo, brother. Tranquilo, tranquilo, pinga. Llevamos un mes chupándole el culo a los gallegos de pinga eso, y ahora que lo teníamos todo logrado, vienes tú y la caga, cojones. Compadre, pues vete tú. Si tanto quieres el contrato de pinga ese, cállate atrás y vete para el carajo, viejo. Pues para el carajo te vas a ir tú, negro maricón. Para el carajo te vas a ir tú. Yo no me quiero ir solo, negro cingado. No me quiero ir solo, cojones. Cojones, pinga, pinga. No, caridad, suave. No te quejes, que no es para tanto. Caridad, suave, que duele. Estate quieto, coño, que tus hijos se portan mejor que tú. Voy a suspender el concierto. ¿Ahora que solo faltan 5 días? Sin ti no hay concierto, las canciones son de los dos. Canta solo las tuyas. No hay canciones solo mías. Son nuestras canciones y nuestro concierto. Va. Mañana se le pasa el encabronamiento. Y tan amigos como siempre. No creo que se le pase tan fácilmente. Tus hijos están ilusionadísimos con el concierto. Quieren que les consigas 20 entradas para invitar a sus amiguitos. Consíguele por lo menos 10. Caridad, no habrá concierto. Haz lo que tú quieras. Pero la verdad que después de todo el trabajo que has pasado, me parece tremenda estupidez.
No solamente lo del concierto. Cuando yo escribo una canción es como si él supiera antes que yo lo que estoy buscando. ¿Tú me entiendes? Te entiendo perfectamente, pero vas a tener que seguir tu camino solo. O vas a dejar de ser músico. Muchacho, que se te mete en la cabeza. La vida es así. Cada cual tiene que seguir su camino. Tú sin él y yo sin ti. Habla con él. Seguro que ya se le pasó. Debe haberlo pensado mejor. Mira, si tú quieres, yo te acompaño. Él no va a cambiar de opinión. Tito, Tito, no jodamos más. Mira, estoy dispuesto a olvidar lo que pasó con Lorenzo. Pero tienes que convencerle. Es la única solución si quieres continuar en el proyecto. Así que tú mismo. Lo siento, Marta, pero creo que te equivocas. Si yo no estoy, no hay proyecto. Voy al Ministerio del Interior y le cuento toda esta mierda. Yo ya no tengo nada que perder. ¿Pero nos vas a joder a todo el mundo? Si yo no voy, no va nadie. A esta gente no le van a hacer nada, pero tú la cagaste. No te atreverías. ¿Ah, no? Pruébame. ¡Compañero director! ¡Dime, primita! Aquí está el compañero del concierto. Llegas en el momento justo. No, 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 pero quieto, quieto, quieto ahí, ni te muevas. Que te tengo una sorpresa. ¡Julio! ¡Fuera luz de sala! No es gran cosa, pero se ha hecho lo que se ha podido. ¡Abre el telón! El compañero director se ha tenido que fajar con todos los funcionarios inútiles de cultura. Ya está bien, Estrellita. Si fuera por mí, yo hubiera cerrado este teatro. ¿Que no quieren arreglarlo? Bueno, porque se caiga de una puñetera, ¿ves? Estrellita. Coño, chicos, las cosas se hacen bien o no se hacen. ¡Julio! ¡Luces! Dime, ¿qué te parece? Está bonito, ¿verdad? Coño, la verdad es que les ha quedado bien. Pero, ¿usted podría bajar un segundo, René, por favor? Es que tengo un asunto importante que hablar con usted. Sí, sí, ¿cómo no? No, 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 no. Todavía falta una cosita más. Sí, es verdad, que se me olvidaba. Sube, que te tengo otra sorpresa. Preferiría primero hablar con usted, René, si es posible. No, no, vamos, va, vamos, Lato, un momentico nada más. ¡Julio! ¡Baja luces de escenario! ¡Dale, Julio! ¿Qué? Ni el mejor teatro de Cuba tiene un cañón así. Este Julio es un mago. ¿Tú sabes cuántos años lleva ese equipo sin funcionar? 5 años. Y aquí está para ustedes. Ay, es maravilloso estar aquí arriba. Y con el teatro lleno de público, muchísimo más. Ay, mira para eso. Se me ponen los pelos de punta nomás que de pensarlo. ¿Qué me querías decir? No hemos conseguido dinero para el equipo, René. Vamos a tener que suspender el concierto. ¡Eso vengo a negociar yo! ¡Luz María! ¿Cómo te va la vida, viejo? Aquí, como siempre, intentando que el espectáculo no pare. Pues yo traigo una amiga que nos va a ayudar. Mulato, negocia con la Chari que te va a adelantar el dinero para el equipo. Volvemos a trabajar en su cabaret. ¿Cuántas noches dijiste? 10, Luz María. Tenemos que ampliar el repertorio. Abuela, yo no puedo hacer el concierto. Claro que puedes. ¿Qué te lo va a impedir? Yo no puedo. Sé que soy pequeño, pero tengo empeño y no me chupo el dedo. No. El robo ratero roba ron en el bodegón, sin modelación. Y rápido corre por la rana entre el malecón. Es un ratón que roba ron. Si ya no hay queso en el bodegón. Aquí, ¿ya no van a cantar más juntos? Sí, macho, más o menos, sí. ¡Pipo, qué fula!
Pero eso pasa casi siempre, macho. Mira, cuando la gente lleva mucho tiempo juntos, llega un momento que se separan y cada cual tiene que seguir su propio camino. Papi, entonces Tito no va a ir con nosotros al camping de la playa, ¿no? No, cosita, no. ¿Y quién nos va a llevar? El esposo de tía Betty. ¡Yes! Papi, a mí me gusta más el carro de Tito. Sí, cosita. Yo no puedo quedarme en el camping con ustedes. ¿Por qué no? Porque yo tengo trabajo en el cabaret de la Chari con Luz María. El concierto de mañana cuesta mucho, mucho dinero. Yo tengo que pagar ese dinero a quien me lo prestó. Anda, papi, quédate un día con nosotros. Dale, viejo. Hacemos una foto como la otra vez. Y yo gancho el trap de rock ratero. Y pasa tu lista para ahí y la cobramos y así puedes pagar lo del cabaret. Ay, qué bobo tú eres, mijito. ¿Tú piensas que los turistas te van a dar dinero? Sí. Sí mismo. Pues no, estás muy equivocado. A mí sí me van a pagar, de verdad. ¿Quién te dijo? Me lo dijo mi mamá. Tú te vas, pero yo me quedo. Y esto es lo que me da a mí los frijoles. Está desafinado. ¿Qué desafinado y desafinado? Desafinado estás tú. Aquí no se puede trabajar. Voy a llamar a alguien para que lo afine. No llames a nadie, que el piano está bien. Si tienes que afinar algo, afínate tú. ¿Por qué no hablas con él? Yo no tengo nada que hablar con él. Déjate de mariconerías conmigo, ¿sabes? Habla con él, resuelve tus cosas, que están bastante crecidito para tanta bobería. Bobería ni cojones. Por su culpa he estado a punto de sacarme del proyecto. Ah, ¿es solo por su culpa? Él es el único culpable. Bueno, el que se salió fue él. Él escogió su camino y tú elegiste el tuyo. ¿Y qué pasa con el trabajo de todos estos años? ¡Yo no me quiero ir sin él! Pues mira, las cosas están así, ¿sabes? ¿Me oyes? Y si tú decidiste irte de una vez a pesar de todo, pues adelante. Vete de una puñetera vez y no resingues más con el jodido viaje. ¿Y contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Yo sé valerme por mí misma. Nunca he necesitado a nadie. ¿Me oyes? Tú olvídate de mí. Hazte famoso. Y mándame guaniquiqui todos los meses. ¿A dónde vas? ¿Que a dónde voy? A buscar una botella de ron. Porque la que tengo se me ha acabado. Coge un paraguas. Bueno, brother, llegó la hora. Así que no demoramos más el asunto. Vamos. Vamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estoy? ¿No vas a decir nada? ¿Cómo vas a estar, si eres la reina de La Habana? Recuerda, mulato, que la próxima semana tú eres mío. Y como me falles, me quito la peluca y te la corto. No te preocupes, está bien. Bueno, chicos, mucha mierda. Y ya saben, después que termine el concierto, fiesta en casa de la Chari. Esta noche, la Chari tira la casa por la ventana. Si quieres, podemos hacerte los coros. ¡Suelta! Vamos, chumas. Arriba, mi niño, que los van a coger los asientos. Andando. Váyanse con Julia. ¿Y tú? Me tengo que quedar para ayudar a papá. Suerte, Pipo. Okay. Hazlo, uno, que tú eres el mejor. Ya, vamos. Ya está. Suerte. Bueno, señores, llegó la hora. Quiero darle las gracias, caballero, porque la pincha ha sido fuerte y ha sido... ¡Pincha, pincha, la buena, pincha! ¡Pincha, quieto, cartubita! ¿Cuál te vas a poner? Ponte esta.
Ahora que no eres mi mujer, podría ser mi manager. Tú estás loco. Después de este concierto, no quiero ver un músico delante de mí ni en la televisión. No te vayas lejos. No, voy a estar cerca. Hoy es tu gran noche. Disfrútala. Te voy a dejar ahí la toalla y el agua. ¿Ya calentaste la voz? Ahora. Dale, que no queda mucho tiempo. Se llenó, ¿eh? Tremendo público. El escenario está espectacular. No, los viejitos del teatro hicieron tremendo trabajo. No puedo decirles que no. La Chari también te tiró tremendo cabo. Sí. También Caridad puso algo de dinero y algunos amigos. Pues esos son los amigos, ¿no? Sí. Para eso son los amigos. El otro día me diste duro. Te lo merecía. Coño, cingado, irme para España sin ti no va a ser lo mismo. No, quedarse aquí solo tampoco tiene ninguna gracia, la verdad. Cuando te tiene aquí, a mí no me esté pidiendo dinero ni carta de invitación, para que lo sepa. Y tú me llames a mí cuando te caiga el gorrión diciéndome, coño, como extraño el arroz con frijoles, la malanga frita, la Habana, lo que sea. Ay, Dios. Da un besito, ¿eh? ¿Qué? Aparte come mierda, maricones. Tú solo. Dale, anda. Muy buenas noches, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, burras y burros. Esta noche bajo el influjo de la luna llena, tendremos el placer de vivir el bautismo musical para una nueva estrella de nuestro país. Señoras y señores, querida familia cubaitera, ¡Ruiz Santos! ¡Wow! ¡Ah! Y la contraestrella, digo, la otra estrella, es que ahora vuelven a ser los dos. Y ellos dos juntos son como uno solo, aunque sean los más sinvergüenza de La Habana. Señoras y señores, querido público, ¡Ruiz Santos y Tito García! ¡A triunfar, caballero! Buenas noches, Habana. Esta noche vamos a reivindicar nuestro derecho al delirio y a las utopías. ¡Arriba, mi Habana! Este barrio, con el sudor, el sexo y el trabajo.
Esta canción quiero dedicarla a mis hijos y a la madre de mis hijos, mi compañera y amiga durante mucho tiempo. Para ustedes, Arenas de Soledad. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe. Escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?
Patria es cualquier lugar donde haya un ciudadano sobre la tierra. Patria es la que llevamos dentro. Este tema queremos dedicarlo a todos los que están lejos. No importa dónde estén o a dónde se vayan. En cualquier parte. ¡Lo quiero, mi Habana! Semilla que brote en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas del destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda es la distancia, profunda la lejanía, pero un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía. Yo quiero ser tu amigo. Si me hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu amigo. Si necesitas cariño mío. Yo quiero ser tu amigo. Si en todas partes estoy contigo. Yo quiero ser. En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, y solo soy una luna, te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan, te obligan a escondidas a ser cautivos de idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas e ideologías. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu unido. No quiero ser contigo. Siendo la madre de tu amigo. Yo quiero ser. Para aquellos que se han ido, todos somos.